Bueno, Fabri, muchísimas gracias por acceder a la nota. Sabemos que estás justito con el tiempo. Bueno, y acá primeras sensaciones en San Luis, compartiendo con los chicos. La verdad que muy contento, ¿no? De poder estar acá, de poder transmitir todo lo que tuve la suerte, o a lo mejor tengo la suerte todavía de seguir viviendo, ¿no? De poder estar en la selección, poder haber jugado en Europa, NBA, y siempre en equipos de punta con jugadores increíbles que uno absorbe toda esa información y creo que qué mejor oportunidad de poder transmitir. Porque muchos chicos por ahí, viste, ven el sueño, tienen la ilusión y nunca la terminan de decir, uy, lo difícil que es. Y bueno, creo que cuando uno le pone y todos los días tenés, viste, esa sensación, es lo que ayuda y eso es para nosotros, creo que un honor tremendo tener esa chance de poder transmitir esa información. Fabricio, bueno, muchos chicos llegaron a la de Fénix a verlo Berto, a verlo a ese espejo que deben tener muchos. Este programa llega a todo el interior de la provincia, Mendoza y La Rioja. Para aquellos chicos que están mirando en este momento también, ¿qué fue el sacrificio y qué es el sacrificio en vos, en tu carrera deportiva? Y es, creo que casi todo, ¿no? Porque acá no hay nada, no te dan. Por ahí, no sé, yo me he encontrado con un montón de gente que te dice, uy, qué bueno, vos jugás al básquet, viste, como que viste todo un camino de rosas y viste todo perfecto, que nada, nada se complique y tenés que hacer muchos sacrificios. O sea, desde cuando yo comencé a jugar, que los fines de semana no estaba con mis amigos. En mi infancia, una vez que comencé ya a jugar, después que yo en el secundario ya dejó de ser normal. Y ya viste, ver a mis amigos eran con cuentagotas, si salían, yo no, mañana juego el domingo, viste que jugaba a las 10 de la mañana, jugaba a las 11 de la mañana. No, tengo que quedarme, juego mañana y ya tenés responsabilidades. Y lleva muchísimo sacrificio. Y después, cuando ya pasaba la parte, eso fue todo semiprofesional. Cuando pasaba la parte profesional, realmente cambia más todavía, radical. Y ya tu vida pasa a ser, viste, una rutina. Entrenás, dormís, te levantás, entrenás, dormís, y continuamente así, viste. Vos sos de Las Varillas, Sí. y un pueblito que está a cuántos kilómetros de Córdoba. 170 kilómetros al sureste. Bueno, vos a priori llegaste a Córdoba, como muchos chicos de la Argentina, a estudiar. Sí, llegué a estudiar, ya había así un poco lo que me daba. Yo jugaba en Villa María, jugué los últimos 2 años en Ameghino, y ahí me voy a hacer una prueba, mitad de año. Me dicen, bueno, si nos gusta como jugador, venite acá. Y cuando llego, un poco me daban el estudio. Entonces, bueno, mi familia tampoco podía bancarme todo. Entonces, de cierta manera, el básquet me estaba ayudando a seguir construyendo mi futuro. Pasan 6 meses, voy a jugar un juvenil en Buenos Aires, salimos campeones con Córdoba, me elige mejor juvenil y de ahí es como fue una catapulta, ¿no? Pum, explotar. En diciembre de ese mismo año, del 93, ya me citan para la selección mayor sin haber jugado solamente en la selección de Córdoba una vez. Y bueno, de ahí tuve que decidir y de pasar a estudiar. Digo, bueno, no voy a probar, vamos a ver qué pasa con el básquet. Y bueno, así fue. Cuando me di cuenta, ya llevaba 10 años jugando, ya había jugado en Atenas, había jugado en Europa y soñando de jugar en la NBA. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de las etapas nada más, pero hoy te escuchaba a la mañana y me decías de aquel sueldo, el primer sueldo de $500. Y siempre me gustó, o siempre me gusta, ¿no? Supongo si hay alguien que hace algo, es como que ya está inventado. Entonces, tener esa forma de continuamente innovar o tratar, no sé, si todos leían un libro, yo leí otra cosa, ¿viste? No porque sea perro verde o cosas, sino que creo que uno tiene que, la variedad, sí, ¿viste? La famosa, la variedad es el gusto. Y bueno, yo decía, yo tengo 89 kilos, cuando llegué a Atenas tengo que subir por lo menos 20 kilos, me cuesta muchísimo subir de peso. Y bueno, toda mi plata la gastaba en vitaminas o en el profe de inglés. Y no es que me quedaba para decir, uy, no, así empeñé mitad de mis cosas para irme a probar a Atenas porque no tenía zapatillas.
Así digo, tengo que ir con unas zapatillas más o menos decentes. Vendí la bici, me queda padre, ¿viste? Vendí todo y fui, me compré un par de zapatillas y de ahí me fui a Atenas. Y bueno, todo ese sacrificio creo que es lo que al final paga cuando uno hace las cosas bien. A lo mejor me podría haber ido un poco así peor o menos cosas, pero creo que el sacrificio que hice se iba a dar algo positivo al final.